La diputada Fanny Arreola propuso al Pleno Legislativo un punto de acuerdo para modificar el Día Estatal de Respuesta contra la Homofobia para ampliar su alcance. A propuesta de la diputada Fanny Arreola Pichardo de la 75ª Legislatura del Congreso del Estado, se amplió la acepción de la conmemoración del 17 de mayo para que en adelante esta sea por el Día Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. La coordinadora de la representación parlamentaria propuso al Pleno Legislativo un punto de acuerdo para modificar el Día Estatal en respuesta contra la homofobia para ampliar su alcance. El espíritu de esta 75ª legislatura es el de poder dar inclusión. La razón de poder hacer la modificación al acuerdo es para ser más incluyentes con las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales, dada su condición de víctimas constantes en términos de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. La diputada por el distrito de Apatzingán apuntó que en materia de estadísticas, México ha registrado un total de 87 crímenes de odio LGBT+, entre mayo 2020 y abril de 2021. Informó para Red 113, Javier Magaña.